Sí. Bien. Claro, me escuchan. Grevenea. Ahora sí me. Ay. Chicos. Hello, good evening. Ay. Hi, how are you? Ay. I'm fine. Excellent. So, come back. La disculpa del caso. Mi computadora me estaba jugando una mala pasada. Pero ya estamos acá. Okay. Welcome everybody. My name is Dennis González. I am going to be teacher for this module. Okay. Estamos en el módulo preintermedio, módulo 1. Okay. El curso en el que vamos a estar trabajando juntos. Así que una vez más, welcome. Y disculpas por lo que pasó anteriormente, pero mi computadora estaba. No quería. Okay. Así que vamos a empezar. Hi Rosy, hi Héctor, hi Wendy, hi Roberto, hi Andrea, Hugo, Mayra, Javier, Carolina, Seili, y Rocío. Okay. Welcome. Ya todos habían estado en el curso en línea de inglés corporativo anteriormente. Yes. Sí. Ok, perfecto. Es primera vez que está con nosotros. Acá en. Esta es mi primera vez en el curso. No tenemos a nadie que sea nuevo. Esta es mi primera vez en el curso. Ah, teacher. Ok, Roberto. Ok, welcome, Roberto. Okay, vamos a explicar un poco de cómo trabajamos acá. Ok. Para que, igual, si se nos ha olvidado un poquito, primero que todo, acordémonos que entre más trabajemos en la plataforma, fácil a todos el poder avanzar en las clases, ¿ok? En total son 5 secciones en las que vamos a trabajar. Esas 5 secciones las tenemos que trabajar en 4 semanas. Y acordémonos que solo tenemos clases de lunes a jueves, ¿okay? Por lo que tenemos que correr un poquito para que no se nos complique terminar. Recordemos que también que para pasar el curso necesitamos un mínimo de 80% en la plataforma, ¿okay? Creo que la mayoría ya tuvo el chance de poder visitar un poco lo que es la plataforma. Más o menos se familiarizaron, tenemos un objetivo, pues tenemos un video y aparte después de ese video tenemos unos pequeños ejercicios. ¿Okay? El 50% de ese 80% que se necesita serían las clases, perdón, los ejercicios que tenemos y el otro 50% son 2 exámenes. ¿Okay? Uno que tenemos después de las primeras 3 secciones, si no me equivoco. Y el otro sería al final de las 5 secciones. Entonces, todo eso le va a ayudar a usted que pueda superar el 80% de manera muy fácil. Dígame, Rosy, ¿tiene una pregunta? No, no. Ah, ok. Ok. Como les explicaba. Tratemos de trabajar un poco antes en la plataforma, antes de estar acá. Así nosotros nos enfocamos en practicar un poco más lo que es el idioma, ¿ok? Para que tengamos también la posibilidad de interactuar con compañeros y así aprendamos más inglés. Si por casualidad tiene una duda, mediante vayamos avanzando, active su micrófono y lance la pregunta, ¿ok? O puede levantar la mano. Ahí en Zoom tenemos una opción para levantar la mano. Así que fácilmente lo podemos hacer de esa manera. Y también como recomendación, déjeme decirle que también tenemos, vamos a estar trabajando con una página, una lista de reproducción en YouTube. ¿Okay? En esa lista de reproducción, si usted por casualidad no pudo estar en una de estas clases, ahí fácilmente va a encontrar las clases que hemos estado haciendo, por si usted tuvo duda o por si en realidad
algo que estuvimos viendo usted no, o algo que usted ha visto en la plataforma no lo comprende al 100%, pues probablemente en una de las clases que en la que justamente usted no pudo estar, ahí se puede clarificar cualquier duda, ¿ok? Y al mismo tiempo usted puede practicar desde su... Así que una vez más, gracias a todos por su paciencia. Al profesor de inglés corporativo les damos la bienvenida a este módulo número 1 de pre-intermedio, ¿ok? Así que vamos a empezar. Vamos a empezar con una pequeña conversación, ¿ok? Vamos a ver. Ok. Dígame, ¿todo el mundo puede ver esta pequeña conversación que he proyectado? Yes or no? Yes, I am. Yes. Okay. Yes. Perfect. Okay. Ah, by the way, mi nombre es Denis González. No sé si se lo dije. Yes. Puede ser su maestro. Okay, Denis González. That's right. Acá vamos a tener una pequeña conversación. Lo voy a leer primero yo y luego le voy a pedir a dos de ustedes que me ayuden. Okay, así que vamos a ver. Lo voy a pedir a alguien que me ayude para hacer la conversación entre los dos. Pero lo voy a leer. Okay, vamos a pedir. Hello, I'm Dennis, and I am a new student in this course. Hi, my name is, but please call me. Okay, where are you from? I'm from Metapan. What about you? I'm from, it is a beautiful city. A beautiful city. Thank you. Your city is beautiful too. ¿Alguna pregunta sobre alguna palabra que no entiendan por acá? No. No? Okay. ¿Qué significa? Vamos a ver. Nickname. ¿Qué significa esta palabra? Nickname. Apellido. ¿Un apellido? No. Uh-huh. El apellido sería apodo. Last name. Ajá, un apodo. Ok. O, por ejemplo, si usted se llama... ¿Apodo? Si usted se llama Carlos, puede ser que a alguien le gusta que le digan Charlie, ¿ok? O si usted se llama Cristina, okay, por ejemplo, puede ser que le digan, o que le gusta que le digan Chris, por ejemplo, ¿ok? Entonces, eso se puede denominar como un nickname. Entonces, cada espacio lo que usted va a hacer es muy fácil. Únicamente va a llenarlo con su información. Así que vamos a practicar. Vamos a ver. Hugo Alvarenga. You are going to A, va a ser letter A. And Rosy, you are going to be letter B. Okay, la letra B. Okay. Let's do it. Okay. Uh-huh. Okay. Hello, I am Hugo, and I am a new student in this course. Hi, my name is Rosa, but please call me Rosie. Excellent. Okay, where are you from? I'm from Zaragoza, and what about you? I am from San Salvador. It's a beautiful city. Thank you. Your city is beautiful too. Excellent. Thank you. Okay. Let's see, Wendy, you are letter A, and Carolina, you are letter B. Uh-huh. Tengo a Wendy por acá. Aquí estoy. Okay, letter A, Wendy. And Carolina, letter B. Uh-huh. Yes. Hello, I'm Wendy Flores, and I'm a new student in this course. Hi, my name is Carolina, but please call me Carol. Uh-huh. Okay, where are you from? I'm from San Salvador. What about you?
I'm from Sonsonate. It is a beautiful city. Thank you. Your city is beautiful too. Excellent. Thank you. Okay, and finally, Sailee. Hi, Sailee. You are going to be letter A. Okay, letra A, Sailee. And Yader or Yader? ¿Cómo se dice ese nombre? Ahí parece el padre. Yader. Yader, okay. Yader, letter B. Okay. So, Sailee. Okay. Letter A and Yader, letter B. Sailee, ¿está por ahí? Hello, I'm Sailee, okay. And I'm new student in the tour. Hi, my name is Yader, but please call me Yader. Okay. Hey, where are you from? I'm from San Salvador. What about you? I'm from San Salvador. Okay. It's a beautiful city. Thank you. Your city is beautiful too. Okay, thank you. Okay, perfect. Así que esta pequeña conversación la tengo para que nos recordemos un poco de lo que hemos venido aprendiendo últimamente, okay. Si se fijan, son oraciones muy simples, okay. ¿Alguien me puede decir cuál es el verbo que más se repite en esa conversación? ¿Cuál es el verbo que más se repite? To be. El verbo to be, ok. ¿Cuál sería el verbo to be? Am, is, are. Am. Am, is, are. Perfect. I'm a student. Uh-huh. I am. My name is. My name is. Okay. Where are you Where from? Where are? Uh-huh. I'm from. Uh-huh. Ok. Tenemos muchos verbos acá que se están mucho, ¿ok? Eso más o menos creo que ya lo habían tocado en un módulo anterior. Así que vamos a tratar de repasar un poco, ¿ok? Por ejemplo, no sé si esto ya lo habían visto anteriormente, pero lo vamos a practicar, ¿ok? Cuando yo tengo la oración, por ejemplo, I am a teacher, lo puedo hacer de manera más corta, ¿ok? Eso se llama contraction o una contracción en inglés, ¿ok? Contraction. Para eso voy a usar algo que se llama apóstrofe o una apóstrofe, que sería como una comita arriba de o después del sujeto, ¿ok? Y depending on the subject, dependiendo del sujeto, hay un verbo el que tengo que usar y el cual lo puedo utilizar para hacer la frase más pequeña. Por ejemplo, she is a doctor. En este caso, voy a usar she, voy a usar apóstrofe, y voy a usar la última letra del verbo, que sería is. Okay? She's a doctor. Eso nos permite que nosotros leamos la oración más rápido y que hablemos más fluidamente. Okay? Así que hoy vamos a practicar un poco esta parte, solo para repasarlo. Si ya lo vieron, pues es mucho que mejor, solo para que repasemos y lo practiquemos. Okay? So, she's a doctor. Usted puede decir, she is a doctor, o she's a doctor. Así de manera más rápida. Okay? Vamos a ver el siguiente. We are students. ¿Alguien me puede decir cómo se leería esa oración de manera rápida? We're students. Ok, perfect. Igual de esta manera pongo we, pongo el apóstrofe, ok. Y luego, en este caso, no pongo la última letra, sino que pongo re, ok. Y se lee we're. We're students. Ok. We're students. The next one. He is my best friend. ¿Cómo sería en ese caso? He's my best friend. Okay, he's. He's my best. Uh-huh. He's my best friend. Okay, así de manera rápida. He's my best friend. They are my friends. They are. They're my friends. Uh-huh. They're my parents.
Si usted quiere saber cómo se pronuncia esto, ahorita se lo pongo entre paréntesis. Yo lo digo there. Así como está entre paréntesis, así lo digo. Y no es que se escriba. ¿Okay? Pero así se dice de manera más rápida. There. ¿Okay? There, my parents. ¿Okay? There, my parents. I am a police officer. ¿Cómo sería de manera corta? I am a police officer. Uh-huh. I'm a police officer. Right? Perfect. Ahora le voy a pedir a alguien que me dé un ejemplo completo usando ya sea am o is o are. Okay? Y me voy a decir las dos formas, tanto la manera larga como la manera rápida o corta de decir. Right? Vamos a ver. Héctor. Hi, Héctor. Hi, me. Teacher. How are you? Okay. Tell me one sentence using is, am, or are. I am. Mm-hmm. A teacher. Okay. I am a teacher. Perfect. ¿Cómo sería la manera rápida de decirlo? I'm a teacher. I'm a teacher. Okay, perfect. Thank you, Héctor. Vamos a ver, Roberto. Okay. Hi, teacher. Tell me one sentence using am, is, or are. Okay. She is my partner. Okay, she's my partner. Okay, perfect. ¿Cómo se... contraction is a... She's my partner. Okay. She's my partner. She's my partner. Excellent. Okay, good job. Thank you, Roberto. Let's see. Claudia Dinora. Hi, Claudia. Hi. Tell me one sentence using am, is, or are. I am a teacher. I am a teacher. Ya lo tenemos acá. ¿Trata de pensar en otra? We're friends. We're friends. Okay, we are friends. Perfect. ¿Cómo sería la manera corta using contraction? We're friends. Excellent. We are friends. Okay. We are friends. Excellent. Thank you, Claudio Dinora. And the last one, el último. A ver. Andrea Marroquín. Hi, Andrea. Hi. Tell me. One sentence using am, is, or are. He is my dog. He is my dog. Okay. Si lo toma como parte de la familia, puedo usarlo como... Yes. De lo contrario, tendría que ser it. Ajá, okay. ¿Cómo sería de manera corta? Contraction. It's my dog. It's my dog. Okay. Perfect. Good job. Okay. Así que esta es la manera en la cual nosotros usamos contraction. Okay. Acordémonos de poner esa apóstrofe y esa apóstrofe nos va a hacer la vida más fácil para que nosotros hablemos más rápido. Okay. ¿Pregunta? ¿No? Okay. ¿Alguien tiene una pregunta hasta ahorita? No. ¿No? Okay. Yo sé que esto es algo que probablemente ya lo estudiaron en el básico. Okay. Así que vamos a avanzar poco a poco. Right? Ahora, nosotros en inglés también usamos possessive adjectives. Okay. Voy a borrar eso para que no nos confundamos por aquí. Okay. Perfect. Okay. Por ejemplo,
Cuando usted usa una oración usando I, for example, I am a teacher, I am in the house, I am 20 years old, okay? Puede usar una oración perfectamente usando la palabra I. Sin embargo, también tenemos algo que se llaman possessive adjectives. Esto, aquí lo puede ver, por ejemplo, para I, vamos a usar my. Para he, vamos a usar his. For she, we're going to use her. Okay. For it, we're going to use its. For you, we're going to use your. For we, we're going to use our. And for they, we're going to use their. Vamos a ir viendo cada caso individualmente para que sea más fácil entender cómo se usa. ¿Okay? Vamos a empezar con I, es decir, my. ¿Okay? En ese caso es muy fácil. Creo que uno de los más comunes es decir, my name is Dennis. ¿Okay? My name is bla bla bla. ¿Okay? And then you say your name. Ahora, si se fijan, después de my, ¿qué tengo? ¿Alguien me puede decir qué tengo después de la palabra my? His. No, después de my, después de la palabra my, ¿qué tengo? En la oración de my name is Dennis. Uh-huh. Adjective. An adjective. No. ¿Qué es la palabra? Sustantivo. Ajá, sería como un sustantivo o un objeto. Sustantivo. Uh-huh. Puede ser un sustantivo o un objeto. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, esta oración. I am a teacher. ¿Qué tengo después de la palabra I? Verbo to be. Pronombre. Ok, el verbo to be. En este caso, tengo el verbo to be. Ahora, yes. ¿Cuál es la diferencia entre usar my y I? Si se fijan, cuando tengo I am a teacher, automáticamente después de I, tengo un verbo que sería am. En el caso de he, voy a usar is. En el caso de she, voy a usar is. Pero, si se fijan, para my, tengo un verbo. En este caso, tengo un objeto. ¿Cómo lo puedo recordar más fácil? Es algo que a mí me pertenece, ¿ok? Por eso se llaman possessive adjectives. Porque dentro de esta palabra voy a tener un objeto que yo poseo. Por ejemplo, en ese caso, mi nombre es mi nombre, ¿ok? Roberto, ni de Andrea, ni de Claudio, ni Nora. Es mi nombre, ¿ok? Es decir, el nombre me pertenece. Por eso siempre que voy a usar my, necesito un objeto que lo siga. En el caso de I, necesito un verbo. Pero en el caso de todos estos que vamos a ver ahora, lo que necesito es un objeto. Así que eso es lo que vamos a practicar ahora. Vamos a ver el siguiente. Por ejemplo, ahorita dígame algo que a usted le pertenece. Por ejemplo, yo puedo decir my computer, my pen, ok. Dígame si algo que usted tenga por ahí que le pertenezca. My cell phone. My cell phone, ajá. ¿Alguien más? Algo que le pertenezca, un objeto que usted tenga por ahí que es suyo, no es de nadie más. Ajá. My book. My book, excellent. Ajá. My watch. My watch, excellent. Ajá. Yeah. Ajá. My house, ok. Es suyo, no es de nadie. Yeah. My house. Uh-huh. ¿Alguien más? Ok. So, esa es la idea principal de usar possessive adjective. Ok. Necesito un objeto que lo siga. Así que no se puede poner, por ejemplo, my is, o my are, my am. Eso no se puede porque siempre tiene que ir un objeto. Ok. Ahora vamos a hablar de his. Ok. His. Vamos a hablar de eso. Acá tengo un ejemplo. His cell phone
is Android. ¿Cuál sería el objeto en ese caso? Cell phone. Cell phone, okay. No estoy diciendo, no es my cell phone, ok. Is his cell phone. Estoy hablando de un hombre y estoy hablando de que el teléfono le pertenece a él, ok. So his cell phone. His cell phone is Android. His cell phone is a Samsung. His cell phone is big. His cell phone is new. Okay? Lo puedo describir de varias maneras. Y ahí no hay problema. Okay? Vamos a ver. Alguien que me quiera decir, por ejemplo, algo que le pertenezca a su papá, a su hermano. Okay? His car is black. Okay, perfect. His car is black. Okay. ¿Alguien más? His shoes is brown. Okay, his shoes. En ese caso, como estamos usando el shoes, está en plural. Entonces no sería is, sería are. Okay. His shoes are black. Okay. His shoes are black. Okay. Andrea, ¿no le escuché que me dijo? Yes. Ajá. Ah, okay. ¿Alguien más está dando una opinión por ahí? ¿Puedes repetir? His blouse is red. His house is black. His what? His house is black. Okay, perfect. His house is black. Okay. His house is black. No estoy hablando de mi casa. Estoy hablando de la casa. Yeah. De mi casa. Okay. Y esa casa le pertenece a esa persona. All right. Perfect. El siguiente, vamos a hablar de la posesión de ella, no de él, ¿ok? Vamos a hablar de la posesión de ella. Vamos a decir, here. Por ejemplo, her car is pink, ¿ok? Her car is pink. Alguien que quiera hablar de la posesión de alguna, de la mamá, de la esposa, de la hermana, de la novia, no sé. Her makeup is good. Okay, her makeup is good. Excellent. Okay, her makeup is her eyes is brown. Okay, excellent. En ese caso igual, eyes sería en plural. Her eyes are black. Excellent. Are excellent. Brown. Brown, excellent. Okay, her eyes are brown. Uh-huh. ¿Alguien más? Her blouse is pink. Excellent. Her blouse is okay. Igual, si se fijan, estoy usando un objeto. Okay. El siguiente. It. It's. Okay. Como ustedes saben, it lo usamos para objects, okay, objetos, or for animals. Okay. Así que igual, una compañera que nos mencionaba que el dog es parte de la familia, lo puede tratar como his or her. Pero acá voy a usar este ejemplo para un, okay. Its bow is white. Okay. Its bow is white. Estoy hablando de la pelotita del perro. Okay. Its bow is white. Okay. Its bow is white. Uh-huh. Ya si estoy hablando de mi teléfono, puede ser its system is good, okay. El sistema de teléfono es buenísimo, okay. Its system is good, okay. Todo depende de lo que quiera hablar. Okay. Sin embargo, siento que la frase no es muy usada, okay. Hay muchos que la confunden con it is, que es totalmente diferente, okay. Que sería este it's. Entonces, aquí son totalmente diferentes, porque este it's, como mencionábamos antes, necesita un objeto, ¿ok? En este caso, no, ¿ok? Yo puedo decir, it is my dog, ¿ok? Es mi perro, ¿ok? It is my dog, ¿ok? Y en ese caso estoy hablando de, o estoy describiendo a lo que, por ejemplo, si hay un animal, ladrando, y puedo decir, no, don't worry, it is my dog, okay, es mi perro,
Okay. Ahora acá estoy hablando de la pertenencia de mi perro. Okay. It's bold, it's white. Es por eso que tenemos la diferencia. All right. Pero como le repito, es okay. No es muy comúnmente usada. Sin embargo, bueno, es bueno saber. All right. La siguiente, you, your. Okay. Creo que esa la conocemos mucho todos. Your. Okay. Your. Your house is big. Okay. Your house is big. Vamos a ver, alguien si quiere escribir algo sobre mí ahorita que me ven en la cama. Your shirt is blue. Okay, my shirt is blue. Perfect. Someone else? Your picture is beautiful. My t-shirt is beautiful, thank you. Your house is green. Okay, yes. My house is green. Okay. So, one more. Your sofa is brown. Excellent. Okay. My sofa is brown. Okay, excellent. Es como estamos hablando de los objetos de alguien más, no de los propios. All right. Perfect. The next one. Our. Okay. Our. Que sería que estamos hablando de algo nuestro. Okay. Nuestro. Por ejemplo, our. Okay. Para eso de las otras. De las otras. Okay. Estamos hablando de nuestra clase. Our class is at 9 p.m. Okay. La clase es a las 9 de la noche. Okay. So estamos hablando de algo que nos pertenece a nosotros. Okay. Our class is at 9 p.m. Ahora, si usted está escribiendo algo de su familia, también usted puede usar our porque usted es parte de su familia. Okay. Por ejemplo, usted puede decir our house is beautiful. Our car is new. Our car is old. Okay. Cuando usted está describiendo algo de eso. Okay. Y en el caso contrario, cuando se está hablando de un grupo de personas, en el que está incluido, que sería they, va a usar their. Okay. Their. Tengo el ejemplo. Their computers are new. Okay. No son computadoras, computadoras de ellos. Okay. Their computers are new. Okay. Así que vamos a repetir una vez más. My. My. His. 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 Hair. 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 Your. Your. Our. 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 Their. 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 Esta, al igual que they are, se pronuncia igual. Their. Their. Aunque vayan escritos, ajá, aunque vayan escritos de diferente manera, la pronunciación es igual. Okay. Aquí lo que va a hacer la diferencia de uno de otro es cómo usted usa la oración. Okay. Porque acuérdese que there y they are no son lo mismo. Okay. Sería, ambos se pronuncian igual. Okay, sería, there. Ambos se dicen igual, there. Pero el uso que se le da a cada uno es muy diferente. Okay. En el caso de there, sería algo que le pertenece a un grupo de personas. Their computers, their books, their cell phones. Okay. Ya en el otro caso estamos describiendo lo que ellos hacen. Por ejemplo, yo puedo decir they are students. They are students. Okay. Que sea eso. Hacerlo de manera corta, que es lo que estábamos haciendo hace unos minutos. There's, que va a determinar cuál está usando es el contexto. Ok. O sea, eso es lo determinante cuando usamos este tipo de estructura. La función es igual. Okay, there. There.
¿Alguna pregunta hasta ahora? No. ¿Cómo se traduciría it? It's. Fíjense que en realidad todo se traduce como su. Su teléfono, su casa, su pelota, ¿sí? Su casa. En caso de our sería nuestra casa, ¿sí? Sus computadoras. En realidad todo se pronuncia como su, pero es su de él, su de él. En eso se tiene que tener la oportunidad. ¿Sí? Se comprende. Pero tengo una pregunta. En el caso de esa frase, que la pelota es blanca. Ajá. ¿De quién es la pelota? Puede ser de un animal. Ajá. Ahora, okay. Si usted llegara, por ejemplo, su perrito como alguien, como que es parte de la familia, y si es un perrito macho, podría ser his ball is white. ¿Okay? Su pelota es blanca. Es un animal. Ahí eso sería its ball is white. Está hablando del animal. Solo que acá no lo he especificado, pero digamos, si yo le pongo una antelación, por ejemplo, I have a dog. ¿A dónde estás hablando? Okay. Yo digo, por ejemplo, I have a dog. Y luego tengo, its ball is white. Ok. Entonces estoy diciendo, yo tengo un perro. Pelota es blanca. Okay. No lo considero como sino que es un mal. A veces suena feo, pero la mayoría de personas solo tienen un perro, no pueden tenerlo. Entonces, ya si usted lo considera parte de su familia, podría ser I have a dog. His ball. Okay. O her ball is white. El juguetito que tiene la mascota. Okay. Pero como les mencionaba, casi siempre el it's no es muy usado en inglés porque. A la mayoría de las mascotas las consideran parte. Entonces siempre está ese distintivo de his or her. I have a question, teacher. Tell me. ¿Cómo queda la estructura para repetir cuando se usa el are en plural? ¿Cómo queda la estructura de la oración con los adjetivos posesivos? Cuando se usa en plural. El are. Sí. Vale. Por ejemplo, puedo decir his shoes, siendo his, de igual manera, el objeto. En el caso anterior tengo his cell, en el caso de shoes, como es plural, I don't know. Shoes are black. Lo mismo pasa con todas las demás. Yo puedo decir, okay, thanks. Por ejemplo, my eye. Okay, my eyes. Pero como la palabra eyes está en plural, tengo que usar are. Todo depende del objeto. Esa era la pregunta, ¿verdad? Yes. Ajá. ¿Alguna otra pregunta, chicos y chicas? No cuestión. Okay, no. Okay. Esto más o menos con práctica se va funcionando, okay, pero sí, eso es importante saberlo, que esas palabras my, her, it, your, our siempre necesitan un para poder funcionar. De lo contrario nos vamos a ver en un pequeño problema porque hay muchas personas que mezclan, por ejemplo, my is o is. Y ahí ya nos metemos en un pequeño problema. En ese caso sí necesitamos. ¿Okay? Solo acuérdense, por ejemplo, my name, ¿okay? Automáticamente tiene un objeto. Also, we can do this with favorite things. Eso también lo podemos hacer con cosas que son. Por ejemplo, my favorite food is. My favorite color is. My favorite movie is, my favorite singer is, my favorite soccer team is, okay? Puedo continuar todas esas oraciones. Estoy usando un posesivo. Okay? My favorite. Okay? Voy a decir una oración primero.
y luego le voy a preguntar a alguien más que diga lo que me gusta a mí. Por ejemplo, si yo le digo, Rosy, can you finish the sentence? Rosy me puede decir, Rosy, what is your favorite food? Favorite? What? My favorite food is? Hamburger. Hamburger. Okay, excellent. Uh-huh. Okay, so, perdón. Rosy me dijo, teacher, my favorite food is hamburger. Ahora, cuando yo lea la oración, no voy a decir, my favorite food is hamburger. Voy a decir, her favorite food is hamburger. Estoy hablando de la comida favorita de ella, no la mía, ¿ok? Así que eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a ver. Number two, Hugo, complete number two. Okay, my favorite color is blue. Blue, excellent. Okay, Wendy, ¿qué dijo Hugo? His favorite color is blue. Excellent, okay, perfect. A ver, number three, Roberto. Yes, teacher. Number three, complete it, please. My favorite movie is Interstellar. Ah, Interstellar, excellent. Okay. Yader, sorry. What did he say? ¿Qué le dijo él? His favorite movie is Interstellar. Excellent. His favorite movie is Interstellar. Recommended. Yeah, recommended. Nice movie. Okay. Carolina, number four. My favorite singer is... Favorite singer? My favorite singer is Maluma. No. No. Celine Dion. Celine Dion. Celine Dion. Yeah. Okay, perfect. Let's see, Andrea Marroquín, ¿qué dijo ella? Her favorite soccer thing. No, singer. Uh-huh. Y se le escuchaba algo cortado. Celine Dion. Celine Dion, ajá, Celine Dion. Ajá. Celine Dion. Ajá, Celine Dion. Ajá. Okay. Okay, thank you. Number five. Let's see, number five. I will have Hugo. Okay. Number five, Hugo. My favorite soccer team is Real Madrid. Okay. Let's see, Rosy, ¿qué dijo él? Rosy, Rosy. Rosy. Mayra. Vamos a ver, Mayra. ¿Qué dijo él? O Carolina, ¿qué dijo él? His favorite soccer team is Real Madrid. Okay, perfect. Okay. We like Barcelona. We don't like Real Madrid. Hola. Okay. Ok, chicos, entonces esto es, nos vamos a quedar hasta acá porque yo sé que okay. Tenemos que trabajar. Sí, tenemos que trabajar, yo sé. Sí. Okay. Ok, así que muchas gracias una vez más, mis disculpas por el inconveniente del principio, que mañana todo funcione bien. Ok, thank you. Okay. Recuerde que puede adelantar un poco la plataforma, okay, entre más lo practicamos cuando estamos. Okay. Okay. So have a good night, everybody. Bye bye.
Good night. Thank you, partners. Goodbye. Thank you, teacher. No problem. Bye-bye. Yeah.